Ali. Ali. Vamos, Ali. Vamos. Cuidado. Saca tu arma. Estás bien. Estás bien. ¿Honor? Eche. ¿Tú qué estás haciendo aquí? Honor. Honor, realmente yo no lastimé a nadie, no hice nada. No secuestré a Hazar. Te juro que yo no lo hice. ¿Está bien? Entonces conoces a Hazar. Has estado trabajando con él todo el tiempo. Honor, por favor, concéntrate en lo que te estoy diciendo ahora. Yo no secuestré a Hazar, ¿me entiendes? Yo no hice nada de eso. Honor, ¿qué estás haciendo? Honor, ¿qué estás haciendo? Dije que no lo secuestré, ¿no lo entiendes? Dije que no hice nada, ¿no me oyes? Honor... Tía. Hazar fue secuestrado. ¿Qué? ¿Ha sido secuestrado Hazar? ¿Quién lo secuestró? Envíen un equipo de emergencia, ahora. Está bien, voy a enviar un equipo ahora. Honor. ¿Dónde está Hazar? Tú debes calmarte. Lo explicaré. ¡No quiero oírte! ¿Dónde está Hazar? Te estoy haciendo una pregunta clara. ¿Dónde está Hazar? ¿A dónde lo llevaste? Honor, ya te lo he dicho mil veces. Mira, por favor, escúchame. Hazar no estaba allí. Te lo digo de verdad. ¿Entonces tú qué hacías allí? ¿Qué estabas haciendo allí? ¿Tú qué? ¿Qué estabas haciendo allí? ¿Por qué? ¿Por qué fuiste allí? ¿Tú qué estabas haciendo? Tú trabajas para Hazar. ¿También eres socia de Jivan? ¿Ah? ¡Eres socia de Jivan! ¡Estás trabajando con él y...! Honor. Estuviste jugando conmigo. Honor, detente. No conocía a Jivan. Supe de él contigo. Por favor, escúchame. Si me escuchas, lo entenderás. Lo explicaré. Por favor, tienes que creerme. ¿Qué debo creer de ti? Todo lo que sale de tu boca. ¿Tú quién eres de verdad? ¿Eres Eje o eres Azul? ¿Eres una ladrona o una mafiosa? Eje, ¿quién eres? Hazar me encontró cuando era niña. Hazar me cuidó y crió. Fue Hazar quien me crió. Hazar me crió, es cierto. Déjame explicarte. ¿Cómo pude? ¿Cómo pudiste hacerme todo esto? Eje, tú... ¿Cómo pudiste? Pensé que eras una simple ladrona. No ibas detrás de tu hermana perdida y eso, Eje. Eje, tú, con el mayor contrabandista de Turquía, armas, drogas, trabajas para esa persona. Honor, no sabía. Eje, ¿cómo pudiste?
Onur, yo no sabía. No sabía nada de eso. No tenía idea de los negocios de Hazar. No sabía que hacía eso. Tienes que creerme. Yo solamente robaba. Por favor, escúchame. Onur, escúchame. Por favor, escúchame. Vamos. No sabía. Lo que decías era mentira. Todo lo que decías era mentira y yo... Onur, espera. Estoy diciendo la verdad. Cuando vi que ibas tras Hazar, entré en pánico. Me asusté y no yo no supe qué hacer. Conozco el pánico. Yo... No entraste en pánico. Tú lo planeaste todo a sangre fría. Tú lo planeaste todo. Tú... Estabas en el almacén para que yo no pudiera encontrar a Hazar. Me besaste para que yo no pudiera encontrarlo. Para. Onur, yo realmente te besé porque te amo. Vamos. Tú fuiste al hospital. Tú fuiste al hospital. Dijiste que estabas preocupada por mí. Ibas a secuestrar a Hazar en el hospital. No, yo fui al hospital por ti. Lo hice por ti, Onur. Por favor, vamos. Yo voy a explicártelo todo, pero por favor, escúchame. Es lo único que te pido ahora. Escúchame. Eche, por primera vez confié en una persona fuera de la organización. Elegí confiar en alguien. Elegí creerte a ciegas. Te apoyé, respondí por ti. Te dejé entrar en mi casa. Te enseñé a espiar mi trabajo, mi equipo. Yo, Eche, es la primera vez que le doy a una mujer mi corazón. Y tú... Onur. Vamos, escúchame, por favor. No me toques. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Estás bien, Ali? Estoy bien, jefe. No sé cómo me noquearon. Yo realmente lo siento. ¿Hay alguna señal de Hazar? No, jefe. Hemos mirado por toda la casa. Por desgracia, está limpia. Revisaron los registros. Lo hicimos, jefe. La matrícula es falsa. Probablemente la cambiaron al entrar en la ciudad. Obviamente lo planeó todo, pero como usted dijo, cerramos las fronteras. Lo buscaremos ahora. Ali, haz lo que quieras. Encuentra a Hazar. Está bien, jefe. No se preocupe. Tú noqueaste a Ali, ¿cierto? Subiste al auto de Ali. Tú fuiste todo el camino con él. ¿Cierto? Onur, por favor, solo dame 5 minutos. Te voy a contar todo desde el principio. Voy a explicarlo, por favor. Yo no hice nada de lo que dices. Escucha, Hazar no estaba allí cuando fui. Yo no hice nada, él no estaba... Oye, digamos que no lo hiciste. Que es cierto. Oye, ¿por qué estabas allí? ¿Tú qué ibas a hacer allí? Iba a secuestrar a Hazar. ¡No! Ven aquí. Ven aquí. Onur. ¡Acabas de arruinar toda mi vida! Arruinaste todos los valores en los que creo. Mis amigos, mi familia, mi organización. Y tú también. Arruinaste todos los valores en los que creo. Ahora soy un hazmerreír. Yo siempre respondí por ti. Era Hazar un problema. Si me hubieras hablado de Hazar, yo lo habría matado. Me enfrentaría al mundo entero para protegerte. Ella, yo nunca he amado a una mujer. Yo en serio te amaba.
Ella y yo en serio te amaba de verdad. Ya no existes para mí. Onur. Yo era muy joven. Era una niña pequeña viviendo en las calles sola por mi cuenta. Hazar me encontró y me pudo ayudar. Él me ayudó a buscar a mi hermana. Él me lastimó. Me golpeó, me asustó, pero me protegió. Onur. Onur, mira, he firmado un proyecto de ley. Firmé demasiados proyectos de ley para Hazar. Tengo que hacer lo que él dice, ¿me entiendes ahora? Tuve que hacer lo que él decía. Solo te garantizo una cosa. Ahora tú no serás capaz de escapar de la cárcel. Tienes razón. Es verdad. Estoy al final del camino. Onur. Siento haberte hecho esto. Puedes hablar en la oficina de lo que quieras. Pero ya no soy el mismo, Onur. Ahora eres solo una mujer cualquiera. Permiso. Ali, ve y habla con Melek. Parece deprimida, averigua qué le pasa. No, amigo. Tú ve y habla. Tú habla con ella. Tú háblale. Por Dios santo. ¿Qué dije? Meli. ¿Tienes algún testimonio de los hombres de Hazar? Así es, señora. Está bien, dame los videos. Yo voy a verlos. Está bien. Señora Ayla, hay una granja en Candira. Perteneció a uno de los parientes de Hazar. Luego la vendió, pero ha cambiado de dueño 7 veces. Está bien, envía a alguien de inmediato ahora. ¿Alguna noticia sobre Onur? No pudo quedarse en la oficina. Debe haber ido tras los que secuestraron a Hazar. ¿No te sorprendes si viene con alguien esposado? Ah, Onur, ¿qué está pasando? La encontré en la casa de Hazar. ¿Cómo sabes de la casa segura de la agencia? Ella se escondió en tu auto. De hecho, te noqueó. ¿Qué quieres decir, Onur? ¿Por qué? ¿Por qué haría eso? Trabajaba para Hazar. ¿Qué? 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 Admitió que fue allí para secuestrar a Hazar. Una cosa es cierta y es que alimentamos una víbora. Mientras tratábamos de atrapar a Hazar, ella trabajaba para él. No sé qué información filtró. Incluso puede estar trabajando para Jivan. Incluso ella puede ser otro miembro de la organización. Ya te lo he dicho. Déjame explicarte todo esto. Yo te ayudaré. Yo puedo ayudarte a encontrar a Hazar. Él tampoco puede huir al extranjero. Él tiene un hijo. Él tiene un hijo muy pequeño. No puede dejarlo y huir. Onur, vamos. Tú, ¿por qué sigues hablando, traicionera? Éramos tus amigos, éramos amigos. Yo lo dije. Nunca deberíamos haber confiado en ella. Todo es mi culpa. Me lo advertiste y no escuché. Es por mi culpa. ¿Por qué nos hiciste esto? ¿Cómo te atreves a hacernos esto? Yo te dije, muy bien hecho. Eres increíble. Tú me disparaste aquí. Buen trabajo. Tú nos vendiste por un idiota. Bien hecho. Ali, ya sabes qué hacer. Interrógala y enciérrala. Onur,
Quiero hablar contigo ahora mismo. ¿No me vas a escuchar? Mira, se lo diré a todos, pero escúchame. Yo no hice nada. Señor, permítame que se lo explique. Tía, lo llamé. Le conté todo. Quedas fuera de la organización. Aquí está el registro. Toma. Ahora fírmalo. Por favor, no haga eso. Es solo un malentendido. Señor, por favor. Por favor. Cállense. ¿Cuántas veces se lo advertí? Él está fuera de control. Le dije que eso acabaría con su carrera. Nos vendió por esa chica. Cavó su propia tumba. Dame tu arma y tu identificación. Si contactas a alguien de este equipo o por la operación, acabaré con todos. ¡Con todos ellos! No podrán ser camareros, y mucho menos policías. ¿Me entendiste? Rompe con la hermana de Jivan Korar lo antes posible. Estás fuera de la operación, y tú no tienes nada que ver con esta organización. No eres más que un civil. ¡Onur! Hijo. ¿Acaso sabes quién soy? ¿Y acaso tú sabes quién soy yo? Jivan no es solo un trabajo para ti. Creo que es un asunto personal, ¿verdad? ¿Conseguiste que Khazar hablara? Aún no ha hablado, pero va a hablar. Yo no me siento en peligro cuando estoy contigo. Thank you.
¿Qué hacen? ¿Por qué me miran fijamente? Mis nervios solo están empeorando. Ya pueden tomar mi declaración. O lo que sea. Luego, envíenme a la cárcel. ¡Basta! ¡Ya no sigan mirándome así! ¡Basta! Creo que estarás en la cárcel por muchos años de todos modos. Está bien. Pero ya dejen todos de mirarme así. No puedes mirarme por la culpa. No estoy seguro de que puedas. Meli, quiero que tomes el monitor. Vamos a ver si Hazard tiene un hijo de verdad, como ella dice. Hazard no tiene un hijo. Si no lo sabría, busque todos sus parientes. Y nunca se ha casado. Hazard tiene un hijo. Pero él nunca lo reclamó. No le dio su apellido. Es su forma de cuidarlo. Así oculta a sus hijos. Busca por el nombre de Jan. Lo busco, señora. ¿Jefa? Bueno, vamos a escucharte. Quítale las esposas. Señora Ayla, ¿a qué se refiere? Se quitó el dispositivo de rastreo, ¿no lo ves? Ella puede deshacerse de las esposas. Quítaselas. Increíble. Tienes muchos talentos. Señora Ayla, ¿qué vamos a escuchar? ¿Nos sedujo y nos quitó al jefe con mentiras? ¿Qué vamos a creer después de todo eso? Yo no soy una niña inexperta, Melek. Deja que nos cuente. Yo se lo explicaré. Señora Ayla, mire, conozco a Hazard muy bien. ¿Puedo ayudarla a encontrar a Hazard? Onur puede volver a trabajar. ¡Eye! Esos días terminaron. He terminado con la ayuda ahora. Secuestras por la mañana y vienes a pedirnos ayuda al mediodía, ¿cierto? No vas a ayudarme. Tú solo confiesa. Ya habla. Ahora empieza a grabar. Está bien, déjeme contarle desde el principio. Yo tenía 10 años. Perdí a mis padres en un accidente de auto. Yo tenía una hermana, era recién nacida. Pero después de que nuestros padres murieron, nos pusieron en orfanatos separados. Por supuesto, siempre me escapaba y yo iba a ver a mi hermana como podía. Y un día, de la nada, mi hermana fue adoptada por una familia rica. Dijeron que podía ser feliz en Estambul. Pregunté quiénes eran y dijeron que era una familia de joyeros y me dieron una foto. En la foto estaba ella y una mujer que la sostenía. Pero la mujer tenía un anillo en su dedo. Yo juré que encontraría ese anillo y a mi hermana. Entonces me escapé de ese orfanato y vine a Estambul. Y luego empecé a buscar a mi hermana. Por supuesto, vivía en la calle. Y Hazard me encontró. ¿Vas a robar una joyería, niña? Así no es como funciona. Mira, puede haber cámaras por todas partes. También hay una comisaría en la calle de atrás. Te atraparán en 2 minutos antes de que puedas escapar de aquí. No me pasará nada. Me escaparé. No me pasará nada. Me escaparé. ¿Y a dónde piensas escapar? ¿Quién es el niño? Musti. Él es mi mejor amigo. ¿Y cómo te llamas? Me llamo Azul. Escucha, Azul. Ahora te voy a dar una lección. 1. Nunca hables con desconocidos en la calle. 2. No le digas a ningún extraño tu verdadero nombre, ¿de acuerdo? Ahora, ¿debería llevarlos a los dos a la estación de policía? ¿O quieres venir conmigo a la tienda de sopa de atrás y contarme tus problemas mientras te alimentas con algo bueno? Es tu decisión. Esa es su frase favorita. La elección es tuya. Claro, él no te dejará la elección. O te golpeaba hasta romperte los huesos. O te dejaba hambriento.
o te tumbaba en el suelo, o te pedía que robaras para él. Hice lo que él me dijo. Empecé a robar. Hacía lo que él quería, sin preguntar ni cuestionar. Por supuesto, crecí en el camino. Él me hizo firmar miles de cheques. Firmé todo lo que él me dio. Y yo buscaba a mi hermana, porque todo lo que quiero en la vida es encontrar a mi hermana. Finalmente las pistas me llevaron a Londres, a Hilal Coral. ¿Qué tiene que ver Hilal Coral? Bueno, descubrí que mi hermana es de la familia Coral. Es por eso que ella robó el anillo de la caja fuerte. Pensé que era Elif, pero no es así. Pero sé que mi hermana está con los Coral. Así que ella podría ser su pariente o un primo, no lo sé, como sea. Entonces yo pedí prestado más para ser amiga de Hilal. Yo firmé más cheques para Hazar. O tu deuda con Hazar termina cuando mueres, o Hazar te matará primero. Pero no puedes deshacerte de él. ¿Y Gibán? ¿Tú ya lo conocías? Después de todo, trabajan juntos. No lo conocía. Yo lo conocí cuando me hice amiga de Hilal. ¡Qué coincidencia! La familia que adoptó a tu hermana es la familia Coral. Y Hazar, que te cuidó cuando eras pequeña, es el socio más cercano de Gibán Coral, ¿cierto? Ya sé, todo suena muy raro, lo entiendo. Pero no lo conocía. Y además, nada en la vida es coincidencia. Puedo ayudarte a encontrar a Hazar ahora. Lo conozco mejor que nadie. Prácticamente él fue mi padre. ¿Cuánto hace que sabes de la conexión entre Hazar y Gibán? Lo descubrí la noche que atacaron a Gibán, cuando dispararon a Onur. ¿Y por qué no nos dijiste que conocías a Hazar? ¿Y cómo podía hacerlo? No podía. Hazar es demasiado peligroso. Solo tengo una petición. Mire, se lo repito. Tengo un objetivo en la vida, encontrar a mi hermana. Si le dijera sobre Hazar, todo terminaría, iría a prisión. No podía hacerlo. Pero luego pensé que lo atraparían y me podría librar del terror de Hazar para siempre. Entonces, ¿tú trataste de secuestrar al hombre solo por error? Eso no es lo que pasó. Llegué al hospital, incluso tú estabas allí. Allí Hazar pudo verme. Cuando me vio, se dio cuenta de que trabajaba para ustedes y me amenazó. Él me dio un pedazo de papel para entregárselo a Gibán. ¿Qué papel? En el papel tenía escrito, sácame del hospital. Pero Gibán le dijo a Kadir que no lo haría y yo lo hice. Digo, yo no pude secuestrarlo. Pero yo debía hacerlo. Así que, Gibán nunca secuestró a Hazar. No creo que así sea, no lo sé. Lo diré otra vez, oigan, lo diré muchas veces. Puedo encontrar a Hazar ahora. Puedo ayudarlos, por favor, en serio. Ok, escribe lo que dijiste en ese papel, nos encargaremos. Señora Ayla, mire, se lo pido, por favor, déjeme ayudarle a encontrar a Hazar. Así Onur puede volver al trabajo. ¿No es el trabajo de Onur lo que más ama y valora en la vida? Por favor, déjeme ayudar. Si tú quieres ayudar a Onur, no menciones tu nombre. Maestro, hola. Buen día, hijo. Gracias, maestro. No sabía a dónde ir, así que vine aquí. ¿Está bien? ¿Trabajamos o hablamos? ¿Tú qué quieres? Trabajemos. Entonces, acompáñame. Hasta donde tengo entendido, nunca te preocupó el trabajo o el dinero. Siempre es una cuestión del corazón. Así es, maestro. Y creo que no es Hilal. Así es. Es la chica dulce pero alocada. Es dulce y alocada. ¿No quieres hablar de eso? No quiero. Quiero olvidarlo.
Si tuviera la sabiduría para los asuntos del corazón, la usaría yo mismo. No diga eso, maestro. ¿Quién de nosotros puede ayudarse? Cuando hay una mujer que amas tanto que se te queda en la memoria, no puedes olvidarla. Al contrario, siempre la recuerdas, mires donde mires. ¿Sabes lo que es peor? Esas preguntas. Preguntas sin respuesta. ¿Ya me olvidó o está pensando en mí? ¿Acaso me engañó o realmente me ama? Preguntas que vuelven loco al hombre. Tú puedes preguntarte todo lo que quieras, pero la respuesta no está en ti. ¿Qué sentido tiene preguntar si no crees la respuesta? ¿Tienes miedo de no creer? ¿O tienes miedo de lo que te diga sea verdad? Ahora mira, una prueba del maestro que ha sido ignorante sobre el amor durante años. Dices que no verás a la chica y la olvidarás, ¿cierto? Si vas a verla mañana con una excusa, todo se acabó. Eso no va a pasar. No iré a verla de nuevo. Eso se lo prometo. Yo me aferré a la vida trabajando muy duro, Onur. Haz lo mismo. Aférrate al propósito de tu vida para olvidarla. Debes aferrarte con ambas manos. Necesito encontrar a Hazar. Tenemos que encontrar a Hazar ahora mismo, Musti. No se puede. ¿Cómo hacemos? No lo sé. Búscalo. ¡Uy, Dios! ¿Por qué me metí en esto? Nunca imaginé que esto pasaría. ¿Por qué no lo vi? Me volví loca con esto. No es tu culpa. Aún somos dos niños pequeños que tiemblan delante de Hazar. Está bien, pero quiero ser libre de esto ahora mismo, Musti. Quiero ser libre. Quiero que Hazar se vaya de nuestras vidas para siempre, de una vez por todas. Yo también. Me alegro mucho de tenerte. Y yo a ti. Musti, tengo que encontrar a Hazar. La vida de Onur se arruinó por completo por mi culpa. Cierto. Estás enamorada. Solo tienes que admitirlo de una vez. Cariño, ¿eso qué importa? Todo lo que quiero ahora es corregir este problema que causé. Piensa, Musti, piensa en algo bueno. ¿En dónde podría estar Hazar? No puedo pensar ahora, no puedo pensar porque voy a volverme loca pensando solo en Onur. No puedo pensar lógicamente porque pienso en Onur. Creo que necesito ver a Onur. Creo que necesito verlo. No seas ridícula. Piensa que estás en la cárcel. Está bien. Supongo que no diré hola. Estoy aquí. Estoy libre. Yo voy a escabullirme. Y es mejor que lo vea ahora, antes de que yo vaya a la cárcel. Shh. Tú no digas nada. ¡Buenos días! Quédate. ¿Qué? Sí. Puedo. ¿Qué tienes en la mano? ¿De qué mano hablas? ¿Qué escondes en tus espaldas? Dímelo. Pastel. Onur, yo quería agradecerte por todo lo que hiciste hoy. Por mí. Te hice el pastel. Yo me desperté temprano, hice algunas compras e hice el desayuno. ¿Qué tal? Bien.
Si golpeas este hueco, los ojos pueden salirse de sus órbitas. ¿Quién está ahí? ¿Pero tú qué haces aquí? Escapaste de la cárcel. Es que la señora Ayla no me envió a la cárcel. Ella, aún sigues mintiendo. Mejor dime la verdad ahora. ¿Qué estás haciendo aquí? Yo no estoy mintiendo. La señora Ayla me dejó ir, no me envió. Ella jamás haría eso. Llámala. Llámala tú mismo. Vamos. Hola. Tía, ¿puedes decirme qué hace ahora mismo en mi casa la traidora que te entregué al mediodía? ¿Qué? Eje, ahora mismo está en el jardín. La entregaré a la policía. Detente, déjala ir. ¿Qué quieres decir? Dije que tienes que dejarla. ¿Por qué hiciste eso? ¿Para que ella pueda huir, tía? Estoy al mando. Harás lo que yo diga. Pásame a Eje. Tía, te equivocas. Ten. ¿Cómo estás, señora Ayla? Eye, ¿pero qué estás haciendo ahí? Es por eso que te dejé ir. Vamos, concéntrate. Encuentra a Hazar ahora. Está bien, tiene razón. Lo siento mucho, señora Ayla, lo siento. Quería ver a Onur una vez más. Vamos, Eye, sal de ahí ahora, vamos. Está bien. Así que les mentiste y los engañaste. Dije que encontraría a Hazar. Y ellos te creyeron. No hay nadie más en el departamento. Y tú lo encontrarás. Onur, el director Firu cerrará el archivo. Todo habrá terminado mañana. Conozco a Hazar mejor que cualquiera. Lo encontraré y lo traeré. Profesor Dr. Jemal Batu, tengo un paciente de 8 años para cirugía. Se llama F. Aksu. Así es. ¿Puedo hablar con el doctor que lo va a operar? Bien, ¿a qué hora es la cirugía? ¿A las 3? Se lo agradezco. Algo. ¿Conoces a Ismail, el mejor amigo de Hazar? El de la cámara frigorífica. Traficaba con personas en el extranjero. Hazar puede haberle pedido ayuda. Voy a comprobarlo. Estaremos en contacto. Uf.
estás... ¡Demonios! ¿Qué pasó aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Contestaré. Espera. Cállate. Son disparos. ¿Qué pasa, Melek? Ah, Eje, ¿fuiste a la cámara frigorífica? Sí, estoy aquí y no hay nadie por aquí. Dispararon en este lugar. Supongo que hubo un tiroteo o algo. Eje, ten cuidado. Si es peligroso, sal de ahí ahora. Está bien, lo haré. Ismael tampoco está por aquí. Déjame escribirle una nota y me iré. De acuerdo. Manténnos informados. Ok, ok. No te preocupes. Compruebo lo que estás haciendo. ¿Qué demonios estoy haciendo? Yo estoy buscando a Hazar. ¿Tú qué estás haciendo aquí? ¿Quién es Ismael? Bueno, Hazar y él siempre se reúnen con frecuencia. Hazar hizo negocios con esto en su tiempo. Tráfico de personas, contrabandeaban gente al extranjero. Pensé que yo podía encontrarlo por aquí. Yo solo fui tras él, eso es todo. Tal vez estés planeando escapar del país, ¿no es cierto? ¡Eres un idiota! ¡Estoy harta de todo esto! ¿De qué hablas? ¿Tú no te das cuenta? La agencia me dejó ir para poder buscarlo. ¡Ayla me dejó ir! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me persigues? ¿Qué quieres Solo de quiero mí? Justicia, ¿está bien? Quiero la verdad. Ya no quiero tus mentiras. ¡No hay mentira! Ya descubrirás cuál es la mentira. Mentira. Sigues diciendo tonterías. ¡Esta puerta no se abre! ¡Oh, qué frío! Muévete. Vamos. Estas puertas no se abren desde adentro. Hace frío. ¿Ahora qué hacemos? Onur, ¿cuánto tiempo podemos soportar aquí? Dime si tienes señal. ¿Hay alguien ahí? Si hay alguien ahí afuera, podría abrirnos la puerta. Increíble. Demonios. Onur, ¿ahora qué hacemos? Onur, necesito que me des una solución. No grites. Eje, ¡por favor! ¡Para! ¡Basta! ¡Cálmate! ¡Cálmate, Eje! ¡Basta! ¡Para! ¡Respira! Tenemos que usar el oxígeno con cuidado, así que cálmate. ¡Cálmate! Tengo frío. ¡Cálmate! Hace Encontraré una solución ahora mismo. ¿Cuánto tiempo podemos quedarnos? ¿Cuánto podemos durar aquí? Unas horas. ¿Qué quieres decir con eso? Tengo frío. Oye, ¿pero qué estás haciendo? ¿Acaso eso funcionó? Esto nos ahorrará unas horas. Alguien sabe que tú estás aquí. Oye, Musti. Musti sabe que estoy aquí, pero él... Ahora cuando llegue, yo estaré... Bien. Si no puede localizarte, entonces vendrá aquí. Él vendrá. Bien. Bien. No lo soporto. No, no, para. Estaré Déjame. Bien. No Ven. Me la des. Eje. Onur, te vas Eje. A congelar Eje. Aquí Yo adentro. Estaré bien. Estaré bien. Estaré bien. ¿Vamos a morir aquí? No. No moriremos. No lo haremos. Está bien. Tengo frío. Cálmate, cálmate. Ven aquí. Siéntate. Siéntate.
¿Estás bien? Creo que sí. Tienes puesta una falda. No puedo sentir. Es que yo no pensé que iba a quedar atrapada en un refrigerador. ¿Qué pasa? Ella y yo entré y salí de muchos sitios. Me escapé de muchos otros. Bueno, y estoy aquí. Esto es un refrigerador. Gracias a ti, señora Ye. Gracias a ti. Hoy es mi cumpleaños. Yo nunca pensé que moriría en mi cumpleaños. Tú sabes mi cumpleaños. Tú me compraste un regalo. La señora Ayla me lo dio. Espera. ¿A dónde vas? Ya regreso. Voy a encenderlo. Pero tienes que soplar de inmediato para así tener aún oxígeno. ¿Lista? Eje, despierta. Oye, vamos a salir. Onur. Tranquila. Ya no puedo más. Saldremos. Vamos, resiste. Tengo sueño. No, tienes que despertar. ¿Lo recuerdas? La primera vez que nos vimos. En el puerto. ¿Lo recuerdas? Me pegaste. ¿Lo recuerdas? ¿Lo recuerdas? Ella.